desde que el hombre es hombre, se ha planteado por el sentido de muchas cosas sobre sí mismo, pero una de las cuestiones que más le ha llamado la atención y que de alguna manera le ha inquietado y ha tratado de buscar respuesta en su origen, su causa, ha sido sobre el universo. Las estrellas, la luna, el sol, la bóveda celeste, le llamaba poderosamente la atención y quería entender por qué estaban allí y qué relación tenían con él. Todas las culturas han intentado dar respuesta a estas cuestiones. En los últimos años, la ciencia ha tomado carta en el asunto y ha tratado de explicar su origen, cómo es el universo. De manos de la Asociación Astronómica de Cartagena, vamos a poder profundizar, maravillarnos, disfrutar de este maravilloso universo. No puedo por menos que dar las gracias a esta maravillosa institución. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos que iniciar sobre todo definiendo qué es la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes son planetas, son sus satélites, son galaxias, son asteroides, son cometas, son cúmulos, de los que hablaremos luego. Pero la astronomía es algo más. La astronomía es una ciencia multidisciplinar. ¿Y por qué digo esto? Porque se quedaría corta la definición si no incorporamos otra doctrina dentro de la astronomía, como son, por ejemplo, la física, la astrofísica, cómo se mueve el universo, cómo se mueven los planetas, cómo se mueven las galaxias, y la biología, con la astrobiología, o sea, buscar vida en otros planetas, la química, la astroquímica, o sea, de qué elementos están compuestos todos los cuerpos celestes que forman el universo. Y sobre todo una cosa, la cosmología. ¿Cómo se inició todo este mundo? ¿Cómo se inició el universo? ¿Desde qué punto hasta ahora mismo? Todo esto es la astronomía. Aquí tenemos un telescopio bastante potente. Este telescopio es un telescopio de la marca Celestron, es un C14. Lo de 14 es porque tiene 14 pulgadas. Es un telescopio bastante potente. Os voy a explicar las partes básicas de un telescopio. Tomando como ejemplo este modelo que os he dicho, que era un C14. Empezaríamos por esta parte de aquí, que esto es la montura. La montura, pues, en este caso esta montura lleva un sistema que se llama GoTo, que lo que hace es que te busca el objeto automáticamente. No tenemos nosotros que moverlo, sino se mueve automáticamente a través de un mando a distancia y busca él solo el objeto. Tiene una base de datos de miles de objetos y hace la búsqueda automáticamente. Aquí tenemos los contrapesos, que el tubo es este, de aquí. Dentro de este tubo tendríamos esta parte de aquí, que es donde colocaríamos los oculares y donde observaríamos, pero en este caso, como esto es un observatorio de cielo profundo, lo que tenemos puesta es una CCD, que digamos que es algo como una webcam, pero muchísimo más potente que una webcam, ¿vale? Es una cámara astronómica que tiene una potencia muy grande para captar las imágenes del cielo profundo. Aquí hay un tubito, que no sé si lo podéis ver aquí. Este tubo es el tubo guía, es una cámara guía, y lo que se hace es que a través de esta cámara el telescopio selecciona unas estrellas y las va siguiendo de tal manera que se pueden tomar fotos de larga exposición, de mucho tiempo. Podríamos tomar una foto durante media hora y durante media hora el objeto permanecería en el mismo punto exacto mientras se toma la foto, y eso es lo que nos hace tomar fotos astronómicas con mucho detalle. ¿Qué vamos a observar ahora? Pues vamos a hacer una observación planetaria. Planetaria quiere decir planetas del sistema solar. El sistema solar es donde está la Tierra. Bueno, pues vamos a ver ahora algunos planetas que tenemos ahora mismo, por suerte, en el cielo. Mercurio, el planeta más cercano al Sol y más pequeño. Debido a esta proximidad, se podría decir que es un planeta totalmente abrasado. Es una roca muerta. No tiene agua, no tiene atmósfera,
no tiene ninguna posibilidad de ser un planeta habitable. Es un cuerpo totalmente craterizado. Tiene miles de cráteres de impacto. El contraste térmico es extremo. Pasa de tener 360 grados de día a menos 170 grados por la noche. No tiene satélites y, aunque es el planeta más cercano al Sol, no es el planeta que más caliente está. Venus. ¿Y por qué? Porque Venus es un planeta un poco excepcional. Mirad, Venus se le cataloga como el gemelo de la Tierra. ¿Por qué? Porque era como la Tierra, pero debido a su proximidad al Sol, el Sol le fue quitando todo lo que tenía para ser potencialmente una Tierra. Le fue quitando el agua, le fue quitando el oxígeno. Y una característica de Venus es que es el planeta que tiene más volcanes de todo el sistema solar. Tiene miles de volcanes, sobre todo activos, en erupción. ¿Y qué le pasa a Venus? Pues, por ejemplo, está siempre a 460 grados centígrados. ¿Qué quiere decir con eso? Os quiero decir que, por ejemplo, Venus se mandó una nave hace 40 años. Esa nave entró en Venus y tardó en, no vamos a decir en quemarse, pero casi, más o menos una media hora. En esa media hora sí pudo, o tenemos algunas fotos de cómo es Venus realmente. Otro planeta, por ejemplo, un planeta que ahora está muy, muy en boca, que vamos a mirarlo porque lo tenemos ahora mismo, tenemos la suerte de verlo. Lo tenemos aquí. Puede ser el planeta Marte. Marte es un planeta que es, se puede decir también es el planeta rojo. Es un planeta el más cartografiado del sistema solar. Todas las investigaciones y todas las naves y sondas que se están ahora mismo mandando a Marte es para ver todas las posibilidades que tienen de colonización en Marte, y sobre todo va a ser la primera misión donde se van a mandar seres humanos. Otros planetas que podemos ver, por ejemplo, Júpiter. Júpiter es un planeta que se llama el gigante gaseoso. Es el planeta más grande de todo el sistema solar. Mirad, es tan grande que podemos meter 1000 tierras dentro. ¿Qué problema tiene Júpiter? Que es un planeta gaseoso. Eso quiere decir que si ponemos el pie en la parte de arriba de Júpiter, saldríamos por la parte de debajo, porque de tener un núcleo sólido es un núcleo muy, muy chiquitín. Una curiosidad de Júpiter, por ejemplo, es la Gran Mancha Roja. La Gran Mancha Roja es una tormenta que dura ya 300 años. Imaginaros en la Tierra una tormenta de 300 años, no haber visto nunca el Sol. Eso sería nefasto, ¿verdad? Bien, pues en Júpiter todo es extremo, absolutamente extremo. Bueno, en nuestro periplo por el sistema solar vamos a seguir con el segundo gigante gaseoso, el gemelo de Júpiter, que más o menos es igual de grande que él, que es Saturno. Saturno, que desde la Tierra podemos pensar que no se ve, ¿no? Efectivamente, vamos a ver. Nosotros vemos aquí una bolita muy chiquitita y un aro pequeño. Pero se ve desde la Tierra, Saturno, aunque está a millones de kilómetros de la Tierra, podemos percibir a Saturno con su anillo. Muchas veces, según cómo esté la órbita del anillo, podemos ver hasta la división de Cassini que tiene. Saturno es como Júpiter de grande. Más o menos podríamos meter las mismas tierras que en Júpiter, alrededor de unas 1000. Tienen más o menos igual de satélites, aunque se ha visto que Saturno ha superado en satélites a Júpiter. Tiene una gravedad también inmensa, pero es como Júpiter, es una bola de gas. Y ya, el siguiente, Urano. Urano es en el sistema solar de los llamados gigantes congelados. Son bolas de hielo. Una característica muy principal de Urano es sobre todo su color azul. Su color azul, que es por su composición de metano. Pero lo más característico de Urano es que le llaman el planeta cansado. ¿Por qué? Porque en la época de la formación de Urano parece ser que un cuerpo asteroidal chocó contra él y lo dejó totalmente tumbado. La órbita de Urano está
totalmente al contrario, se puede decir, o acostado, como no están el resto de los planetas. Otra curiosidad que tiene nuestro sistema solar: Venus y Urano rotan al revés de todo el sistema solar. Y otro planeta, que es el gemelo de Urano, que es la gran bola congelada, que es Neptuno. De Neptuno podríamos decir, por ejemplo, que tiene los vientos más potentes y rápidos de todo el sistema solar. Se le han medido y son vientos de más de 2.000 kilómetros por hora. Como comprenderéis, son dos planetas, tanto Júpiter, Saturno como gigantes gaseosos, como Urano y Neptuno, gigantes congelados, donde jamás podremos vivir, pero sí son visitados y sí son investigados. La Luna es un cuerpo rocoso, es un cuerpo que no tiene oxígeno, no tiene agua, pero lo que sí tiene es que forma parte de la Tierra. ¿Y por qué? Porque según los estudios que se han hecho para saber cómo se formó la Luna, la teoría que se tiene es que hace 4.500 millones de años hubo un objeto del tamaño de Marte, llamado Theia, que colisionó con la Tierra. Al colisionar con la Tierra, eyectó millones ingentes de masa de la Tierra al espacio. Esa masa durante miles de años se fue juntando con gravedad, formando lo que es la Luna. La Luna, nuestro cuerpo, en sus inicios, estaba mucho más cerca. Se ha ido alejando y la Luna, podemos decir que nosotros dormimos gracias a la Luna, porque la Luna, una de las cosas que hizo en su formación fue, por ejemplo, frenar la rotación de la Tierra. La Tierra iba rotando, o rotaba, cada 6 horas. Iba súper rápido, la frenó. Nosotros tenemos 24 horas gracias a la Luna. Nosotros tenemos el día y la noche gracias a la Luna. Y sobre todo una cosa importantísima, tenemos estaciones gracias a la Luna, porque cuando ese objeto chocó contra la Tierra y se generó la Tierra se inclinó. La Tierra tiene una inclinación que es lo que produce las estaciones. Y un detalle, sabemos que la Luna cada año se está separando de la Tierra 3,8 centímetros. Llegará un momento en que a lo mejor la gravedad de la Tierra no podrá atraerla ni tenerla con ella y se escapará. Pero esperemos que esto no suceda. Uno de los espectáculos nocturnos que nos proporciona la Luna son sus eclipses. Los eclipses son eventos astronómicos que suceden cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Hay de varios tipos. Está el penumbral, que es cuando la Luna entra en el cono de la penumbra de la Tierra. El eclipse parcial, que es cuando parte de la Luna queda ocultada. Y el eclipse total o luna de sangre, que es cuando toda la superficie lunar entra en el cono de sombra de la Tierra. Adquiere una tonalidad rojiza. De ahí su nombre, de ahí luna de sangre. La Luna totalmente eclipsada adquiere una tonalidad rojiza debido a la dispersión de la luz refractada por la atmósfera terrestre. Esto quiere decir que la atmósfera absorbe casi el 100% de los colores azules violetas de la luz solar, dejando pasar las tonalidades rojiza o anaranjada. Miembros de la Asociación Astronómica de Cartagena nos han mostrado qué es la astronomía, cómo funciona un telescopio. También han hablado de los planetas de nuestro sistema solar y de la Luna, nuestro satélite. Pero aún tienen muchas cosas que contarnos, y esto lo harán en el próximo vídeo. No os lo perdáis.